Este paso llega a ustedes gracias a Well Done Reaper. Sígalos en Instagram, @TheWellDoneReaper. Take a Twist. Bienvenidos amigos de Tres en Base a través de BDM Radio y Béisbol y Softball.com en YouTube. Este servidor Francisco Rodríguez, quien les acompaña, los dejó embarcados la semana pasada por múltiples razones, por múltiples motivos que nos alejaron de ustedes la semana anterior. Pero estamos de vuelta con mucha información acerca del béisbol de las grandes ligas, principalmente en donde se ha movido bastante el mercado de invierno y se continuará moviéndose en lo que resta de todo este año y lo que viene del año que viene. Recuerden, antes, nuestras redes sociales BDM Radio y BDM Radio Deportes, y no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, BDM Radio y Béisbol y Softball.com en YouTube. Saludamos a nuestros amigos de Somos Noticias Televisión, también quienes nos acompañan en cada emisión de Tres en Base. Entrando en materia, y para hacer una opinión y análisis breve acerca de estos puntos, porque quiero que ustedes en los comentarios en YouTube o en las plataformas personales de este servidor, @FranciscoElKid, me escriban qué les parece este tipo de contrataciones que se están desarrollando y hacia dónde irá nada más y nada menos que el señor Aaron Judge. Vamos a comenzar por ahí. Hay varias probabilidades para Aaron Judge. La primera, evidentemente, que es la que buscan los Yankees y la que quieren, evidentemente, los fanáticos e incluso pensaría que el mismo Aaron Judge, es la de quedarse en Nueva York. Esa es una de las altas probabilidades, evidentemente, por lo que se ha asomado en los últimos días, que el señor Aaron Judge, bueno, todavía no ha sido descartado por la gerencia de los Yankees de Nueva York. Más aún con la temporada grandiosa que tuvo Aaron Judge. Entonces, ¿veremos a Aaron Judge con los Yankees? O por el contrario, están otros, los Gigantes de San Francisco, buscando los servicios de este bateador, este jardinero, que pudiese estar llegando entonces a la Bahía. Esos dos equipos creo que son los primeros candidatos para quedarse con los servicios de Aaron Judge. Se hablaba hace un tiempo de los Dodgers y de Los Ángeles, pero en un equipo sí, donde sobran las estrellas como los Dodgers, donde tienen grandes jardineros como los Dodgers, grandes bateadores, yo no sé, honestamente, si haya cabida, obviamente siempre se le va a hacer espacio a un bateador de la talla Aaron Judge, pero no sé, no estoy seguro si esté en el radar completamente de los Dodgers, además por la suma de dinero que tienen que desembolsar para agarrar a este jardinero. No lo vas a contratar por un año, no lo vas a contratar por dos, lo tienes que contratar por mínimo 8 o 10 años. Un contrato bastante jugoso es lo que se espera concrete Aaron Judge, o por el contrario aproximadamente 4 o 5 años, pero una buena cifra por temporada. El aspecto negativo que en todo caso también tienen los Dodgers es el tema de los impuestos allá en Los Ángeles. El impuesto evidentemente es mayor, ojo que Nueva York no se escapa, pero el impuesto es bastante alto y por ende hay muchos peloteros que sí, es evidentemente llamativo la opción de irse a los Dodgers, a Los Ángeles, un equipo tan dominante, tan ganador como lo es el conjunto de Dave Roberts, pero por el otro lado, bueno, la cifra tiene que ser aún mayor para que lo que le quede al pelotero pues sea lo que están buscando. Por el momento creo que esas dos son las principales piezas que estaría
agarrando en todo caso a Aaron Judge, el equipo de los Yankees de Nueva York y el equipo de los Gigantes de San Francisco, que me parece son los principales candidatos en esa puja. Antes de pasar al tema que tenemos a continuación, importantísimo, es momento de recordarles a todos ustedes que llegó la hora de renovar nuestro seguro de salud acá en los Estados Unidos. Todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que contar seguro y más por la tranquilidad que eso representa para uno, evidentemente, en este país. Por eso les recuerdo a ustedes y les invito a llamar al número que ven en estos momentos en pantalla, el 954-371-6082. Les repito, 954-371-6082, para comunicarse con mis amigos de Wellman Insurance. Son expertos para asesorarlos en todo lo que usted necesite, no solamente Obamacare. Usted puede también realizar con ellos seguros de vida, pólizas, también para el tema del ahorro estudiantil, que es importantísimo. Las inversiones a largo plazo, planes de retiro, 401k, muchísimas cosas. Mortgage para las casas. Si usted se está comprando una casa, usted necesita tener un seguro. Acá necesitamos, para estar tranquilos y en cualquier lugar del mundo, usted necesita contar con un seguro. Y qué mejor seguro contar con nuestros amigos de Wellman Insurance. Repito, 954-371-6082. Diga que va de parte de este servidor, porque además tendrán sorpresas para ustedes. Ustedes no sabían eso, pero díganle. Es parte de Francisco, dile, estoy llamando, Francisco me mandó a llamarlos, bueno, y tendrán mejores beneficios para todos ustedes, quienes llaman y quienes nos siguen a través de 13 Envases. 954-371-6082 con mis amigos de Wellman Insurance. Por el otro lado, bueno, los Yankees aseguraron a Anthony Rizzo, otra de las piezas que se prevía, bueno, de un momento a otro dijeron, bueno, no aceptó la oferta. Rizzo lo más probable es que se vaya y se termina quedando el inicialista de los Yankees de Nueva York, este conjunto de los mulos del Bronx. Es un contrato corto, pero que servirá como pilar fundamental, ¿no?, en esta alineación de los Yankees, como lo fue en este año Anthony Rizzo, una parte ofensiva que no se puede descuidar para Nueva York este año, viendo lo positivo que fue para el sector ofensivo de este equipo, y Anthony Rizzo evidentemente es una de esas piezas fundamentales en el lineup. Por ese lado, sorprende quizás esa salida de Teoscar Hernández de los Azulejos de Toronto, un jugador bien interesante con muchas herramientas que va entonces con destino a los Marineros de Seattle. Sale de un equipo que ha crecido bastante en los últimos años, que ha ganado mucha competencia y que se ha enriquecido de mucho talento joven. Por eso extraña que uno de los principales pilares de este conjunto, también a nivel ofensivo y, por qué no, también a la defensiva, Teoscar Hernández sale de este conjunto de los Blue Jays. Llega a un equipo de los Marineros de Seattle que tuvieron un 2022 espectacular, y que aspiran a grandes cosas, evidentemente, para el próximo 2023. Lo que siento entonces que siento que es un equipo que tiene y tiene todas las intenciones y va a dejar un 2023 muy, pero muy bueno para los fanáticos de los Marineros de Seattle. Otro de los agentes libres interesantes que está en el mercado, y si no el más interesante, junto a Aaron Judge, Jacob DeGrom. Jacob DeGrom dijo, no, yo no quiero eso, yo no quiero esa oferta calificada de los Mets, vamos a ver qué pasa. Le hizo un guiño a los Rangers de Texas y por ahí empezaron los rumores, que si Jacob DeGrom se va a los Rangers, que si Jacob DeGrom se va a los Bravos, eran dos de los equipos que estaban pujando, ¿no?, por los servicios de Jacob DeGrom. Creo que es una negociación que va a demorar un poco más de lo normal, por la calidad, evidentemente, del jugador. Lo mismo con Aaron Judge. Y ahora se han caído esos rumores. Se dice que los Bravos y los Rangers se han echado un poquito para atrás en esa búsqueda. Ojo que los Bravos tienen una rotación tremenda, en la que no digamos que no hace falta Jacob DeGrom, porque es una pieza apetecible en cualquier rotación, tengas a los jugadores que tengas, pero tienen con qué resolver, y así lo hicieron en este año y el año pasado también, cuando ganaron la Serie Mundial.
Por ende, los Bravos se han echado un poco para atrás. Tienen que tomar en cuenta también que deben renovar o deben buscar renovar a una de sus principales piezas, como lo es Dansby Swanson, así como otras figuras que tiene el conjunto de Atlanta pendientes y que a los que debe dedicar evidentemente atención más allá de buscar nuevas piezas en el mercado, considerando también lo que les acabo de mencionar, que el picheo de los Bravos está bastante sólido como para buscar una pieza adicional. No puedes descuidar por aquí para llenar por acá, tienes que armarte en las partes donde evidentemente vas a tener algunos vacíos. Por eso los Mets de Nueva York pues toman un respiro con respecto a Jacob DeGrom, pero es un pelotero que pareciera ser muy difícil que permanezca en su equipo, que permanezca en los Mets de Nueva York. Y eso duele decirlo para los fanáticos de los Mets. Incluso para el mismo Steve Cohen, que ha construido ese equipo poco a poco, que le ha metido dinero por aquí, por allá, por todos lados, y que no han conseguido todavía la clave para alcanzar ni siquiera un título divisional. Eso es lo importante. Pasando por eso, porque estaban a nada de hacerlo, de lograrlo, y no les dio la gasolina, le faltó gasolina. Llegaron vía comodín y los Padres arrasaron con ellos. Entonces, da lástima para este inversionista, ¿no? Que ha puesto bastante, y si lástima es una palabra adecuada, ¿no? Pero lo cierto es que es difícil entender cómo Jacob DeGrom no permanecería en este equipo que va a seguir, ojo, va a seguirse reestructurando. Pero a su vez tiene que mover bastante la chequera este año el equipo de los Mets, porque tienen muchos agentes libres. Ya lograron mantener a Edwin Díaz, pero tienes a Brandon Nimmo, otra de las principales piezas en el outfield de los Mets, que deben buscar mantener. Esa es una de las principales figuras, evidentemente, Jacob DeGrom, y pare de contar. Hay muchas piezas en el mercado, en la agencia libre, que los Mets necesitan aguantar en estos momentos, y Jacob DeGrom es uno de esos dolores de cabeza que va a tener durante un buen tiempo el conjunto de los Mets. Por último, no quería dejar pasar esa opción que nuevamente aceptó Martín Pérez, el lanzador que tuvo una tremenda temporada este año con los Rangers de Texas y que aceptó esa oferta que dio el equipo, y estará un año más por lo menos con el equipo de los Rangers de Texas. Y creo que es una buena opción para él por cómo se sintió también en el montículo y por lo que ofreció para esta divisa de Texas. Por último, ya pasando un poquito más allá, fue anunciado que Bryce Harper será operado del codo y se perderá, con la intención de que no se pierda ningún juego, que esté ya disponible perfecto tanto a la ofensiva como a la defensiva para el 2023. Vamos a ver, eso sí pudiese verse en duda la presencia entonces de Bryce Harper en el Clásico Mundial con los Estados Unidos. Es un tema que hay que seguir revisando más adelante y ver cómo avanza la evolución después de la operación a la que será sometido Bryce Harper. Pero sería una baja importantísima, evidentemente, para el Team USA de cara al Clásico Mundial, que se acerca cada vez más. Ya estamos mediados de noviembre y estamos muy cerca ya de finalizar el año, y en lo que comenzamos el año que viene llega el round robin, toda el final de la temporada de invierno de las ligas invernales en Venezuela, Dominicana, en Colombia, llega Serie del Caribe, y en lo que termina la Serie del Caribe prácticamente estamos ya montados en el Clásico Mundial de Béisbol. Ya fueron anunciados, por cierto, algunos amistosos que estarán desarrollándose en West Palm Beach y en Port St. Lucie, también en Fort Myers, en el caso de las selecciones de Puerto Rico y de Venezuela. Venezuela que se enfrentará a los Astros y a los Mets de Nueva York en West Palm Beach y en Port St. Lucie, y por el otro lado estará entonces también en Puerto Rico, por allá en Fort Myers, por esos lados del oeste de la Florida. Así que poco a poco ya van develándose también
cada vez más informaciones y nosotros tendremos los detalles la semana que viene para indagar un poco más sobre una selección bien interesante que es la de México, que no estará en Miami, estará en los Estados Unidos, en el grupo con los Estados Unidos, cabe acotar, en esa primera ronda para el Clásico Mundial en el cuanto al equipo mexicano. Con esto cerramos esta edición breve de Tres en Base, haciendo análisis un poco de lo que puede suceder. Y usted coméntenos a través de las redes sociales, a través de YouTube. Díganos, ¿qué cree que va a pasar con Aaron Judge? ¿Y qué cree que va a pasar también con Jacob deGrom? ¿Se queda Judge en los Yankees? ¿Se queda deGrom en los Mets? Hay una novela de terror, terrible, una pesadilla hay para ambos equipos. La Gran Manzana. Así que con esto nos despedimos. Este servidor Francisco Rodríguez. No olviden nuestras redes sociales, BDM Radio y BDM Radio Deportes, y también baseballysoftball.com en YouTube junto a BDM Radio, nuestra casa en los Estados Unidos y también en las plataformas digitales para todo el mundo. Tengan todos una feliz jornada. Francisco Rodríguez se despide. ¡Chao! Este paso llega a ustedes gracias a Well Done Reaper. Sígalos en Instagram, @TheWellDoneReaper. Take a twist.